Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Junkel. Nos encontramos en el review del mes de agosto con los mejores encuentros que cubrimos en las arenas. Y damos la bienvenida a mi compañero y mi amigo de narración, García. Hey, ¿qué tal, amigos? Gran saludo y fuerte abrazo. Y comenzaremos este review en la arena Coliseo Tony Arellano. De un lado vemos a la tribu lagunera en contra de Sexy Francis, Dulce Paola y Richie Queen. Las churpias del ring se hacen llamar. Enfrentando en una lucha semifinal a la tribu lagunera, que no la tenía nada fácil los exóticos. Y también el Rimpa, se nos olvidaba mencionar el Rimpa, por si se nos olvidaba, también está participando ahí en la lucha. Triple patada para Dulce Paola y pues ahora hacían el denominado el tótem. Viendo ahí la gala de trabajo en equipo por parte de la tribu lagunera, llevándose la victoria en la primera caída. Después llegaba Dulce Paola con una respuesta al momento, enganchando ahí al jefe sexto. Sexy Francis se hacía presente y se llevaban la segunda caída. Buenas patadas voladoras desde la tercera, dejando sin aire ahí al jefe sexto. Bien. Buen resorteo. Sexy Francis esquiva ahí el antebrazo. Después un reguilete bien para sacar. Traía todos los poderes Sexy Francis. Después una matemática, pero la invertía con un enganche ahí, unas tijeras. Ajá. Y con un mero estilo propio encima de la cuerda. Vemos ahí el rebote por parte de Sexy Francis y un beso hacia el jefe cuarto. Es turno de ver a Richie Queen, que también provocaba la equivocación de la tribu lagunera. Una buena matemática con enganche para sacar a uno de los jefes. Y también aquí asistido por uno, entre segunda y tercera se hace cargo del otro. Y pues tijeras por donde sea. Y ahora venía el beso de tres, García. Ahí por parte de Richie Queen, amenazando en contra de la tribu lagunera. Después Dulce Paola con esta agilidad enganchaba con una matemática, escalaba a la cima de la tercera cuerda, tomando a el gran jefe sexto por sorpresa y al cuarto también. Después cometía ahí la equivocación para la tribu y por qué no se llevaba un beso también de parte de Dulce Paola. Venía Dulce Paola para volar entre segunda y tercera para impactar a la tribu lagunera. Richie Queen también hacía lo propio y Sexy Francis por encima de la tercera cuerda haciendo este vuelo espectacular y cayendo de pie. También el jefe quinto hacía lo propio, todos volaban. Esto se iba a definir entre Richie Queen y el jefe sexto, que era interceptado a Richie Queen con unas patadas voladoras. Y ve este cangrejo, con qué brutalidad y ferocidad se lo aplica a Richie Queen. Nadie se iba a salvar. Cangrejo indio, se llevan la victoria la tribu lagunera. Después vemos llegar a Bendito en compañía de Kingstar Jr. y el Árabe Jr. en contra de la muralla lagunera. Lucha estelar en la arena Coliseo Tony Arellano. Veíamos en el llaveo a Bendito en contra del ministro segundo de la muerte Jr. La tenía difícil Bendito. Dificilísima, García. Sí, bastante, en contra de un luchador con conocimientos de la vieja escuela. Vemos ahí la elegancia, el llaveo por parte del ministro. Después quien arremetía era Kingstar Jr. en contra del diabólico, y con un reguilete lo enganchaba a su rival y trataba, buscaba la manera. Después ahí llevándoselo a la esquina con un engaño, clavando ahí las patadas, pero no era suficiente para acabar con el rey celestial. Vean, de esta forma así luce su participación y se quedan atónitos el ministro y el B57. Y ahora era turno de ver al bendito que sacaba de esta forma. El ministro enganchaba al B57 y volaba por encima de la tercera cuerda. Increíble sobre el ministro segundo. Y el otro lado se encargaba el árabe y Kingstar Jr. y se llevaban la primer caída. Segunda caída, comenzamos con este zarape por parte del bendito en contra del B57, después hacía gala y conocimiento aéreo en contra del diabólico, enganchando, le metía bien el estilo y se encontraba de nuevo con un ministro segundo, quien ya conociéndolo, ahí aplicaba el colmillo, después una rebotando contra la primera cuerda, remetía el bando rudo, la muralla lagunera se hacía presente. Era el parpadeo, era el pestañeo que necesitaba la muralla para mayugar a los técnicos, y empezaba el desfile de raquetazos, rodillazos. Pobre bendito, le rebanaban aquí la cara al diabólico Junior. Le estaba yendo como en feria al bendito, y Kingstar Junior no se iba a salvar. Vemos ahí la contralona de poder en contra del árabe Junior, quien pues ahí lo cubrían
para llevarse la victoria. La asistencia médica se hacía presente para Bendito, después con este 4 a las piernas, apoyado por el Diabólico y por B57, es como se lleva la Muralla Lagunera la victoria. Aquí ya nada más faltaba Bendito de ser vencido con esta desnucadora diabólica. Se terminaba y nos íbamos a una tercera y definitiva caída, en donde seguían y seguían castigando a Bendito. Entre no nada más era el ministro, sino también Diabólico Junior y el B57. De todo, había para todos y para llevar. La respuesta del árabe estaba al momento enganchando al Diabólico. Después una Filomena al B57. El mismo castigo para el ministro. Tomaba impulso el comandante del aire, haciéndose sentir en la arena Coliseo con un mortal hacia el frente. Y después el ministro segundo Junior haciendo lo propio, aunque llevándose a uno de sus compañeros. Aquí mortal hacia atrás por parte de Kingstar Junior. En dos tiempos esto se iba a definir entre el Bendito y el B57, que era enganchado. Y por encima de la tercera cuerda, con un mortal hacia el frente, impactaba el Bendito. Ya estaban a punto de rendir a los técnicos, a los mexalocos precisamente. Pero aparecía nada más y nada menos que la tribu lagunera, hacía acto de presencia. Sacaba de concentración a la muralla y eso lo aprovechaban los técnicos para llevárselos con navajita y una llave de rendición. El Rimpa le contaba las tres palmadas, se rendía también el Diabólico Junior. Esto era todo para la muralla, muy bien por los técnicos. Ahí arremetían la muralla lagunera en contra de la tribu lagunera. Y calientito termina. Sí, terminamos bien. Blue Rocket Junior y Guerrero Místico y Diamond en contra de los Pilotos Negros y Jeffrey en la lucha semifinal. Pues empezaba el Piloto Negro y el Guerrero Místico, el ídolo de la Colonia Moderna. En el coloso de la Colonia Moderna vemos ahí el enganche en contra del Piloto Negro. Después llegaba el Piloto Negro Junior en contra de Diamond, ahí pues ahora sí aprovechando la agilidad. Y después el Blue Rocket era sometido y rendido también en medio del cuadrilátero. Por Jeffrey aquí no podía. Ya el chuletón, qué culpa tiene la mamá del chuletón Blue Rocket. Nos íbamos a una segunda caída en donde también se equivocaban aquí el Guerrero Místico y Diamond. Piloto Negro Junior haciendo uso, muy buena matemática de las cuerdas. Ahora va de un lado para otro, engancha muy bien al Guerrero Místico, que ahí topa con la cuerda peligrosamente. Y también a Diamond le hace segunda, amenazaba con volar. Viene el Piloto Negro Junior y les dice que con el miedo que me tengan me basta. Pero Blue Rocket lo receta con un raquetazo y era el despertar del bando rudo. Blue Rocket tenía para todos. Vemos cómo castigan al Piloto Negro. Vemos allá a Diamond cómo se burlaba y utilizaba la rudeza. Después Blue Rocket con esta llave ya característica de él mismo, la de la gallina. Guerrero Místico haciendo la sonrisa forzada. Ahí hasta le tumbó un diente al Piloto Negro. Después trataban de hacer las alas del infierno, pero clavaban al estilo de DDT a su rival. Pobre del Piloto, le hacen el nudo lagunero también. Y esta caída era totalmente maléfica. Seguían los raquetazos en la tercera caída entre Piloto Negro y Blue Rocket. Abajo y arriba del ring. Hasta también ya enseñaba panza y todo, García. Ya este odio llegaba arriba del cuadrilátero con el pecho descubierto. Hacían sufrir al Piloto Negro entre el Guerrero Místico y Diamond. Ve ahí, lo hacen chiflar. Pero pues es que no puede por el diente. No, claro, pero sí sale. Vemos ahí enganchado a Blue Rocket. Después arremetían en contra de Diamond y del Guerrero Místico. Ahí vemos el vuelo entre segunda y tercera. Se llevaban al Piloto Negro Junior. De aquel lado hacía lo propio el Piloto Negro. Ahora iban a definir el Piloto Negro y el Guerrero Místico. Pero pues eran sorprendidos. Los pilotos seguían. Al parecer se iban a llevar la victoria los rudos, pero aparecían los X-Men, el Dragon Skull, también los bufones hacían acto de presencia, venía Black Justice, el Pitufo Varela, y pues esto era un todos contra todos, era una locura, estaban apareciendo las parejas, porque todos quieren entrar al torneo de parejas de KGM Wrestling. Y así nos pasamos a este... ¡Ay, con las maquilocas! A este batalla campal. ¡Saludos a las maquilocas! Vemos ahí al bufón arremetiendo. Los purasangres se hacían presentes. Bufón primero y segundo en compañía de Fox Steel, llevando la alegría al coloso de la Colonia Moderna. Después, Super Metal y Rayo Dorado. También llegaba el hijo del soberano. Y la batalla se hacía arriba del ring. Batalla estelar, rudos contra técnicos. Aquí triple patada voladora
y esto lo iban a aprovechar Rayo Dorado y Super Metal para salir entre segunda y tercera. Iban a definir el Bufón y el Hijo del Soberano, pero también quería volar, lo mandaba hacia afuera del cuadrilátero entre segunda y tercera. Uy. Impactando al Bufón primero. Esto venía Fox Steel para terminar con Super Metal. Vamos a ver, ahí ya lo tenían espaldas planas y Rayo Dorado viene a intervenir a tiempo, se lo lleva a espaldas planas, ahí con cuidado con la nuca ahí de Fox Steel. Ahí todos intervenían, pero se imponía la experiencia de los técnicos con estas llaves de rendición y espaldas planas. La victoria es para los técnicos. Vemos ahí la victoria de esta batalla campal. Después, una matemática aplicada por Super Metal en contra de los Pura Sangre tomaba impulso y ahí llevándose a Fox Steel con unas tijeras también. Al Bufón se lo llevaban afuera del cuadrilátero. Estaba esperando el momento para un vuelo, pero solamente se lleva ahí el aplauso del público. Después, pues, aprovechaban a Rayo Dorado. ¿Y lo que no tiene? Arremetían en contra del Hijo del Soberano. Triple antebrazo en contra del Esquinero. Y este castigo ya característico por parte de los Pura Sangre. Tomaba impulso Fox Steel y arremetía, degollaba a su rival. Aquí venía la rompehuesos por parte de los Pura Sangre. El codazo de Fox Steel y al mismo tiempo estiraban pies y cabeza. Pues estaban en sus meros moles los Bufones. Aquí hasta la chocaban con las maquilocas festejando. Seguían ahora castigando a Super Metal. De esta manera levantaban a Bufón segundo y con una guillotina ahí brutal para castigar a Super Metal. Y de esta manera un triple azotón ahí reforzado para el Hijo del Soberano. Y todavía le rodaba por encima Fox Steel y triple pata. Buen trabajo por parte de los Pura Sangre, demostrando que se conocen como equipo. Ahí vemos cómo Fox Steel y Bufón hacían lo propio, mientras que Bufón primero estaba rindiendo a Super Metal. Sus compañeros hacían lo mismo con la de a caballo en contra de sus rivales, llevándose la victoria. Nos vamos a una tercera caída. Ahí cuidado con el jefe, casi ahí se llevan al maestro, pero se no se quita. Él fiel y firme en su lugar. Nadie lo mueve. Él ya pagó y nadie lo mueve. Aquí vean cómo Super Metal seguía castigando a Fox Steel. Y vean, no se mueve el señor ni se espanta. Y saludos ahí para Luchópolis. Vemos ahí la patada a Filomena por parte del Bufón. Primero, después Super Metal esquivaba el ataque, el antebrazo y... Perdón, era Rayo Dorado. Después ahí llevándoselo en contra del Esquinero, salida de bandera. Vemos ahí que ya se confiaba el Bufón, trataba ahí de golpearlo, bloqueaban y subía a la cima de la tercera cuerda con este enganche, con estas tijeras desde lo más alto, sacando a su rival y después una plancha cruzada, surcando los aires. Y entre segunda y tercera también salía el Bufón segundo, Super Metal desde la tercera cuerda, mortal hacia el frente, y Fox Steel ahí también entre segunda y tercera con un giro incluido, mortal hacia el frente por encima de la tercera cuerda. La hora de los vuelos, vamos a ver quién va a ganar, García. Ya van a definir. ¿Quién crees que vaya a ganar? Aquí hacían la equivocación por parte de los técnicos. Los rudos, yo que no te quiero dejar ahí con la respuesta pendiente. Vemos bien. Que preparan este castigo por parte de los Pura Sangre, tratando de buscar la rendición hacia los tres al mismo tiempo. Obtienen la victoria. Increíble llave, muy pocas veces vista por los Pura Sangre. Así se llevan la victoria en KGM Wrestling. Lucha premiada. Lucha premiada, reconocida. Y el señor cuenta la leyenda que hasta ahorita sigue, ¿eh? Nunca se movió. Sí, ahí está todavía, llueve, truene o relampaguee. Nos vamos al tercer aniversario de la Arena Coliseo. Tonerillano, Radamantis, Infarto y Arlequín en contra del Guerrero Azteca, que hacía presencia con este gran penacho, Rayo Dorado y el Magnífico en su debut. En su debut aquí en la Arena Coliseo Tonerillano, vemos cómo comenzaban las hostilidades en contra de Radamantis. Vuelo por encima de la tercera cuerda, después trataban de llevarse el Infarto con una racarrana. Llega el Guerrero Azteca también Dorito, haciendo lo propio en contra de Arlequín, llevándose la victoria de esta primera caída. Muy, muy impresionante la manera de vencer. Y ahora patada a la Filomena. Lo sobajan con una
patada y ahora con patadas voladoras en la cara. Le fue como en feria, Rayo Dorado, una quebradora en todo lo alto de parte de Arlequín al Magnífico. Pero ellos querían castigar más, García, y venían ahora para azotar así de esta manera al Magnífico. Le estaban dando su bienvenida y pues ahora sí que su patadita de la buena suerte, más bien su aventón, porque ve cómo lo suben y cómo lo bajan. Así como sube, tiene que bajar, García. El trabajo por parte de Radamantis y de Infarto estaba presente, haciendo el dolor más y más grande en contra de sus contrincantes. Segunda caída y nos vamos a la tercera, y la gente pues apoyando a sus favoritos y cada vez más, más. Gran entrada en el tercer aniversario, García, con una pantalla gigante. Todo esto se vive en los jueves nice. Y seguían ahora castigando a los rudos, el Rayo Dorado de un lado, Guerrero Azteca del otro, y patadas voladoras como las da el Infarto, que son espectaculares, y de esta manera también Magnífico demostraba sus habilidades aéreas, haciendo lo propio ahí, esquivando el doble ataque por parte del Infarto y de Radamantes. Trataba de hacer la matemática, se lleva al Guerrero Diabólico, después esquivaba el ataque de Infarto, y con esta agilidad es como enganchaba el cuerpo del mismo. Ay, esquivando ahí el ataque un poco trompicado, pero cumplía con el objetivo, patadas voladoras. Después arremetía y se llevaba el aplauso del público, el Magnífico. Con el miedo que me tengas, me basta. Y ahora es turno de ver a Rayo Dorado, que le da un machetazo al Infarto. Busca el ascenso, el giro y el enganche para el mal cardíaco. Ahora es turno de enfrentar al Guerrero Diabólico, Radamantis, que también lo bloquean y se lleva su raquetazo. Vuela desde la tercera cuerda para enganchar a Radamantis y iba a agarrar impulso, pero Arlequín le salía al quite y ahora tenía que lidiar con uno de los mejores rudos, el Rayo Dorado, que también lo hacía ver visiones, apoyado en la segunda cuerda. Y vean qué clase de reguilete espectacular por parte del Rayo Dorado, que agarra impulso, pero solamente amaga con volar, García. Bien, por parte del Rayo Dorado, el trabajo estaba excepcional. Después, con un apoyo, es como Magnífico saca a Radamantis del cuadrilátero, pero no a la patada de Arlequín. Y el Rayo Dorado estaba al momento ahí sacando a su rival, y el Guerrero Azteca rebotando en las cuerdas. Nos muestra este mortal hacia el frente, por encima de la tercera cuerda. Rayo Dorado hacía lo mismo en contra de Arlequín, y por el otro lado Magnífico haciendo este vuelo y cayendo encima de el Infarto. Era el momento de los técnicos en esta tercera caída. Se lo llevaban al Arlequín, el Magnífico. Uno solamente le contaba, uno tenía que hacer eso o más para vencer a uno de los mejores rudos. Ahora se lo llevan aquí, Burracarrana, para el Arlequín, y solamente dos palmadas. ¿Qué tenía que hacer el Magnífico? Patada a la Filomena para el Magnífico. Se lo levantan y con una Michinoku Driver totalmente descomunal, iba a ser todo para el Magnífico. Bienvenido al ámbito independiente. Se llevan a la victoria Infarto, Radamantis y Arlequín. Y ahí vemos el saludo profesional, lucha premiada. Lucha premiada. Después llega, vemos llegar a Kenpo mano Junior, a mano. En un mano a mano en contra del B57. Increíble, este mano a mano lo pedía desde hace tiempo Kenpo Junior. Y pues vamos a ver, Torreón contra Ciudad Juárez, a ver de qué cuero salen más correas. Vean qué agilidad, qué fuerza y qué condición física tiene, pero el B57 lo azota con tal brutalidad. Ahora de aquel lado, ahí cuidado, se llevan al rimpa, lo planchan a Kenpo Junior. Ahora le toca al B57, se levantan rápidamente. Bien. Y en guardia, increíble lo que estábamos viendo, García. Ahí vemos cómo el B57 sale de bandera, después será arremetido con un top entre segunda y tercera de parte de Kenpo Junior al estilo de Juárez. Después esquivaba ahí el ataque, pasaba por debajo y no conseguía impactar Kenpo Junior, pero con, después de un apoyo en las cuerdas, derribaba al B57, se llevaba el raquetazo, recuerdo, por parte de la Laguna en todo el pecho. Después pues la lucha se pasó abajo el cuadrilátero en la pasarela, es como castigaba en la espalda de Kenpo Junior, en pues ahora sí que en la madera es maciza y la superficie. Así es, ahora Kenpo Junior va de un lado para otro, ahora B57 que fallaba ahí el encontronazo, era empujado, buscaba la segunda cuerda con giros. Bien. Y piruetas, y vean con buen enganche para el B57, agarraba impulso para volar por los cuatro vientos, entre segunda y tercera, impactando al B57, que cada vez iba mermando más en su condición física. Arremetía en contra de la barrera que divide a los luchadores del público, después con esta pasada en todo lo alto, es como caía el B57, y por si no le quedaba claro, unas patadas para sacarle la flema
Ahí el código rojo por parte de Kempo Junior, bien aplicado, pero no era suficiente para llevarse la victoria del B57. Estaba ahí contento de esta contienda, venga la redundancia. Aquí gran vuelo por encima de la tercera cuerda, otro entre segunda y tercera, y cada vez se iba quedando sin menos aire el B57. Kempo no se cansaba de volar, increíble, de todos ángulos, de todos colores y sabores, los lances espectaculares, vuelos, topes, planchas, de todo alcanzó a hacer Kempo Junior. Mortar hacia el frente, cayéndole toda su humanidad en el plexo, y ahí uno, dos, y no sé de dónde sacaba fuerzas el B57, que estaba pasando por un excelente momento. Un Spanish Fly que iba a terminar con el B57 con toda su condición física y su mejor momento. Kempo venía a acabar con él. Dos palmadas, solamente dos, García. Ahí vemos la desnucadora hacia Kempo Junior. Después el B57 aplicando un 4 a las piernas, tratando de buscar la rendición. Y parece ser que no, el Rimpa no da victoria. Sí, se lleva la victoria el B57. B57 sale victorioso, va a turno de ver el la batalla, perdón, pasó? La batalla por el campeonato espacial, Brillante Junior, Diabólico, Kingstar Junior, Ángel Negro y el luchador sorpresa, Magia Blanca. Ellos seis iban a disputar el torneo cibernético para ver quién iba a ser el primer campeón peso medio de la Tony Arellano. Magia Blanca siendo castigado por el Diabólico, después esa desnucadora por parte de Espacial hacia Kingstar y por qué no hasta... Era el primer eliminado Kingstar Junior, okay. El segundo era Magia Blanca y el tercero iba a ser Brillante Junior. Ahí estaba el primer equipo, el segundo equipo iba a ser conformado por Ángel Negro, Espacial y Diabólico Junior. Ahí Espacial era castigado por Magia Blanca, quien vemos ahí un buen duelo de llaveo contra llaveo, el enganche hacia la orilla del cuadrilátero, después llegaba el Ángel Negro en contra del Brillante, ninguno de los dos se dejaba y respondían al momento, después un mortal al frente, buscaban la victoria, pero los dos lucían bien este estilo de lucha en el cuadrilátero. Excelentes maniobras, y ahora es turno de ver a Kingstar Junior en contra del Diabólico, que también ya tienen cuentas pendientes, y pues recordemos un poquito de historia, el padre del Diabólico fue el que desenmascaró al padre de Kingstar, entonces ahí ya está la rivalidad desde hace tiempo. Buscaba ahí el zarape Kingstar en contra del Diabólico, llevándoselo hacia afuera del cuadrilátero. Después con este rebote y tornillo en contra del Diabólico. Buen vuelo por parte del Rey Estelar. Después llegaba el Espacial con estas tijeras en contra de Magia Blanca. Tomaba impulso. Vemos este tope entre segunda y tercera. Llevándoselo en contra de la barrera. Y el Diabólico en conjunto del Ángel Negro se hacían presentes para zarandear el cuerpo de Magia Blanca. También llegaban los refuerzos, Brillante Junior y Kingstar, y pues ahora los seis gladiadores estaban encima del cuadrilátero dándose de raquetazos. Ahí vienen las patadas voladoras y los lances, el tope de Brillante Junior. Magia Blanca también hacía lo propio y Kingstar no se podía quedar atrás. Ahí impactando al Diabólico Junior de fea manera. Venía la caída del Ángel Negro para impactar a Kingstar Junior. Iba a ser el primer eliminado. Kingstar Junior fue el primer eliminado. Vemos ahí el vuelo por parte de Brillante, esquivando los ataques del Espacial, después tomando impulso y esquivando ese tackle. También el antebrazo hacía gala de la condición física el Brillante Junior, pero no esperaba el ataque por parte de Espacial. Vemos ahí el rebote, reguilete y enganche. Bien ahí el ataque por parte del Rudo Lagunero, después tomaba impulso, pero se llevaba unas patadas voladoras, después un mortal hacia el frente por encima de la tercera cuerda, el Brillante se hacía presente. Es turno de ver al Diabólico en contra de Magia Blanca, y qué creen, le iban a rebanar al Depredador, le iban a rebanar la cara a Magia Blanca, le iban a contar las tres palmadas, solamente dos, alcanzaba a levantar en el último segundo, y otra vez querían sorprender al Diabólico, pero ninguno de los dos se daba por vencido, seguían castigando por debajo del ring, este enganche que le da muchas victorias a Brillante Junior, al Espacial, le iban a contar las tres palmadas, iba a ser el segundo eliminado. Bien, por parte del Brillante, quien se enfrentaba ahora a un Diabólico, esquivando ahí los ataques, pero no contaba con el colmillo, antebrazo, casi le degollan, le mandan la cabeza a la primera fila, después contra el esquinero, salida de bandera para el Diabólico, bloquea el golpe del Brillante por encima de la tercera cuerda, viene el enganche y ahora llevándoselo en todo lo alto, trataba de desnucar, pero se lo llevaron en hurracarrana, solamente dos segundos en contra del Diabólico,
quien aquí buscaba esta llave bien, ahí el castigo en contra del brillante, llevándose la victoria. Bueno, siendo eliminado Brillante Junior, y esto iban a ser un 2 contra 1, quedaba todavía Ángel Negro y Diabólico Junior para enfrentar a Magia Blanca. Levantaban al depredador del aire, parecía hacer todo, lo iban a estampar con el esquinero, y hoy de esta manera dejaban en malas condiciones a Magia Blanca. Le iban a contar las dos palmadas. ¡Ah, sí! Alcanzaba a levantar, no sé de dónde sacaba tanta fuerza Magia Blanca. Michinoku Driver, otra vez lo planchaban, lo cubrían, 1-2, y otra vez levantaba García. Ahí el código rojo por parte de Magia Blanca en contra del Ángel Negro, 3 segundos, el último eliminado es Magia Blanca, bueno, el penúltimo, ahora queda mano a mano, Magia Blanca en contra del Diabólico Junior. Aquí está la presentación del campeonato peso medio de la Tony Arellano, haciendo entrega aquí también para la foto, más bien la presentación, y con Vicente Nuño, el Rimpa. Diabólico Junior no toca, no toca el cinturón porque dice que es de mala suerte. Bien, ahí empezamos con unas patadas hacia el Diabólico, después un vuelo por encima de la tercera, pues creo que de buena suerte no empezó bien el Diabólico. Ahí es Magia Blanca aprovechando la agilidad y el momento, tratando de buscar la victoria, solamente 2 segundos. Contralona de poder por parte del Diabólico. Rimpa le contaba 2 palmadas. Alcanzaba a levantar y ahora era turno de volar del Diabólico para impactar a Magia Blanca ahí hacia la barandilla. ¿Y qué crees? Venía la rompedera de máscaras hacia el depredador del aire. Y aquí vean nada más, casi se le veía el rostro a Magia Blanca, y con este antebrazo que casi le arranca la cabeza, pues le estaba yendo mal a Magia Blanca. Después lo castigaba utilizando ahí la segunda cuerda, pero el Rimpa hacía presencia de la justicia, de autoridad. Vemos ahí el paquetito por parte del Diabólico, y parece ser que de esta forma me va a callar la boca, ya que ahí está, casi encontraba la victoria. Magia Blanca logra escapar, después unas tijeras enganchando y después impulsándose en un tope entre segunda y tercera, arremetía en contra del Diabólico. Vemos ahí a los dos gladiadores encima de la tercera cuerda, cargada de bombero por parte de Magia Blanca, desde todo lo alto es como azotaban el cuerpo del Diabólico, buscando ahí la victoria. El Rimpa contaba los 2 segundos, pero todo era Una mentira, García. Un superajuste de actitud y lo resistió. Y venía esta genialidad. La balinesa se hacía presente en la arena Coliseo Tony Arellano y le daba la victoria al Diabólico Junior. Su primer logro individual en 9 años de carrera. La efusividad a todo lo que da. Felicidades para el Diabólico Junior. Se lo merecía. Pues una increíble batalla, García. Se lleva la victoria y pues tenía razón. No tocar el cinturón, ahí parte, pero tuvo mucho que ver el talento y el castigo por parte del Diabólico. Nos pasamos a esta lucha super estelar, ni madres ni padres, todos somos hijos de la verna. En contra del último guerrero. Así es, teníamos al último de su estirpe, aquí sacando como un saco de patatas podridas y le daba la chiripioca, Berno. El rey de las tinieblas, vemos ahí cómo era castigado por parte del último guerrero. Viene el castigo ahí, caderazo, elevándose el último guerrero, llevándose a Berno hacia afuera, hacia donde está el público. Vemos ahí el enganche, el amarre por parte de Berno, buscaba ahí la rendición para el último guerrero. Bien, la elegancia estaba arriba del cuadrilátero, después unas alas diabólicas, infernales, azotando al último guerrero, buscaba la victoria, solamente 2 segundos. Solamente 2 segundos, y también venía para el contraataque el último guerrero, y con esta llave que casi nadie la aguanta, pues a ver, no sé de dónde sacó fuerzas, resistía, y con una desnucadora, y aquí apoyándose de las cuerdas, pero Rimpa hasta eso se daba cuenta porque el público empezó a hacer ruido, y pues algo se las olía. Ahí vemos de que aprovechaba con una navajita el último guerrero, llevándose a Berno, solamente 2 segundos para el padre de las tinieblas. Después se le llevaba con esta palanca al brazo, al estilo de artes marciales, trataba de buscar ahí la rendición del último guerrero, después llevándoselo en todo lo alto, bien la desnucadora para el Berno. Parece ser que esto era todo, solamente 2 segundos.
solamente 2 segundos, estaba crucial esto, venía nada más, qué clase de movimiento por parte del último guerrero, venía a repetir la dosis y con esto iba a finiquitar, pero ve, a ver, no se le aplicas dos veces, patadas ahí a la boca del estómago, rápidamente lo cubre, 1, 2, sí, no puede ser, no lo podía creer Averno. Aquí equivocaba último guerrero, las patadas voladoras eran para Rimpa Rodríguez, dejaban malas condiciones al referee y un foul del tamaño del Averno para colocado ahí al último guerrero, le iban a contar las 3 palmadas, victoria. Sí, aunque no quiera Rimpa, victoria para el Averno. Pero se daba cuenta de la descalificación, la gente le hacía caso a la gente y pues el último guerrero se llevaba la victoria. Nos pasamos a la Liga Juvenil Colón, vemos llegar a Circus Junior y a Titán de Fuego, vemos ahí el mano a mano, duelo por el campeonato. Duelo por el campeonato que ostenta el Titán y pues se valía de todo. Pobre de mis circos, ya le estaban poniendo sombreros y no eran precisamente de los que se veían bonito. Aquí estampaban, también equivocaba el Titán de Fuego. Era una Bull Terry Match. Cabe mencionar. Y pues venía también a romper las máscaras y los sillazos se hacían presentes. Silletazo en contra de la columna del Titán de Fuego. Vemos ahí que trataba. ¡Régale! Casi llegaba a tocar la esquina, pero era sometido antes por el Titán. Buscaba ahí la desnucadora. En contra del Circus, vemos ahí que empieza a tocar las esquinas como referee el Panda, pero Circus llegaba Circus ahí a intervenir en esta lucha, sorprendiendo al Titán. Vemos ahí ya arriba del ring una tabla roca acompañada de sillas y se hacían presentes. Esta lucha se vuelve extrema. Ahí los maderazos estaban maderazos a la orden del día y en el centro del cuadrilátero. Hasta al referee también se lo llevaban. Y pues ahí estaba el foul. Y para rematar, y ahora sí no se iba a levantar, esta desnucadora por parte del Titán de Fuego. Ya tocaban las 4 esquinas. Era la victoria para el Titán de Fuego. Le gustaba hacer la emoción al Titán de Fuego y teniendo a la gente en suspenso, pero se lleva la victoria. ¡El Borris! Ya tenemos ahí rato. Y vemos llegar el tanque también ahí. El tanque se la hacía de todos. Decía que también él podía retarlo por el título. Pues vamos a ver qué pasa. Veníamos a ver al hijo del forastero en contra del Turbo, mano a mano. Mano a mano, vemos ahí. Bueno, perdón, 2 contra 2. Tercero. Perdón, era 2 contra 2. Vemos a es el dragón ninja. El dragón ninja, vemos ahí la tijera en contra de Turbo, tomaba impulso ahí en la segunda, en el segundo esquinero mortal hacia atrás, después llegaban bendito con este doble tope con un tope entre segunda y tercera, después con un mortal hacia el frente. Vemos el infarto. Era un Royal Rumble por la copa y aquí le arrancaban la cabeza al Turbo, salía entre segunda y tercera para impactar al mal cardíaco bendito que ya también tiene ahí sus rencillas. Este front twist bien aplicado ahí para el infarto, los vuelos de bendito hacia el hijo del forastero, el dragón ninja no podía quedarse atrás y también aparecía el tanque. El tanque. Vemos ahí cómo mandan al infarto, lo cruzan bien al tanque después con estas tijeras. Es como se llevan a el mal cardíaco y con un vuelo entre segunda y tercera trataban de someter al infarto. Llegaba flecha de plata. Rayo dorado para remeter en contra de el tanque. Ahí tomaba el enganche, tomaba el impulso desde la segunda cuerda, tratando de sacar a su rival, bloqueaba el golpe, raquetazo hacia el pecho, acompañado de una patada directamente a las costillas. Subía a la cima, a la tercera cuerda, y con este estilo es como sacaban al tanque del cuadrilátero. Aquí Rayo Dorado haciendo su primera aparición en la Liga Juvenil Colón en esta primera fecha y lo interceptaba el tanque, también le daba su bienvenida. Canadian Destroyer para bendito por parte del hijo del forastero Junior. Era el primer eliminado de este Royal Rumble. Después Turbo con estas tijeras enganchando al hijo del forastero. Tope entre segunda y tercera es como se llevaban el dragón y ya hacía lo propio en contra del Turbo ahí, así, dando lo mejor de su repertorio. El infarto se hacía presente en contra de tanque, era enganchado bien ahí, bien el trabajo por parte del tanque, volvía a sorprender al infarto, se lo llevaba y es el Rayo Dorado quien sometía a Turbo, eliminándolo de esta contienda. También quería eliminar al Dragón Ninja, pero hacía trabajo en equipo con el tanque, con esa super plancha desde la tercera cuerda. Adiós al Dragón Ninja.
Ahí está el impulso por parte de Rayo Dorado. Top entre segunda y tercera, arriba del cuadrilátero. Vemos el vuelo del tanque. Casi. Andaba desatado. Sí, estaba muy riesgoso. Trae ahí las rencillas en contra de Infarto por encima de la tercera cuerda. Es como el Rayo Dorado llega a castigar y eliminan al hijo del forastero. Al principio hicieron equipo el tanque y el Rayo, pero aquí en este tipo de encuentros no te puedes confiar de nadie. Y de esta manera, el tanque con este 4 a las piernas iba a vencer a Rayo Dorado, se rendía y pues ya esto era entre tanque y el Infarto, García. Patadas voladoras para el tanque, después tomaba una silla. ¡Ay! Y esto se volvía extremo por parte del Infarto en contra de tanque, ya con la máscara rota, lo mandaba. Hasta la quinta fila hicieron estallar la ira que contenía el mal cardíaco. Sorprendían ahí a tanque con un silletazo a las diabólicas, por si quería volar, pues ahí que vuele en todo lo alto, cubrían el cuerpo del tanque y el Infarto se sorprendía ya que no se llevaba aún la victoria. Después unas lanzas al estilo del perro aguayo y con esta cargada de bomberos como sometían al Infarto, trataban ahí del impulso, plancha apoyado desde la segunda cuerda, es el panda, pero ahí botas, cortaba el Infarto con la bota, la cuerda. Así la cuerda. Es, y con este portal hacia el frente, con esta marometa en toda la humanidad del Infarto, le iban a contar las tres palmadas y el tanque es el primer ganador de la Copa Juvenil. Y pues de aquel lado están atendiendo al Infarto, ya que hay un poco de sangre, nada de peligro, hay una simple cortada en el dedo. Y nos vamos a la lucha estelar. Poison, el retador, en contra de Flecha de Plata, el campeón. El campeón, ahí arriba del cuadrilátero, el Veneno Lagunero, pero se hacía presente Rayo Dorado. Ya conocemos ahí que hay amistad con Flecha de Plata y pues a base de silletazos es como tiraban el orgullo del Veneno Lagunero. Así es, no es lucha titular, iba a ser lucha normal, pero ya estaban el 2 contra 1. Simplemente al aparecer el Rayo Dorado ya no iba a ser equitativo, pero Poison tenía para los dos patada. Ahora la Chichen Itza Music se hacía presente, inmortal hacia el frente por parte del Veneno, de los cuadriláteros. Aquí el juego de cuerdas. Bien. Y ven el giro del Veneno Lagunero, que cada vez nos impresiona más con sus movimientos, García. Escalando a la cima de la tercera cuerda, mortal. Bien ahí por parte de Poison, mandaba a su casillero, esquinero, pero no llegaba a cumplir el objetivo. Ven ahí la patada hacia la quijada de Poison. Trataba de dar un antebrazo. ¡Oh! Patada bien. Bien ahí, pues noqueando a los dos rivales. Trataban de someter a Poison, pero era más inteligente. Pasada en contra del casillero. Pobre, le estaba yendo como en feria. Venía Rayo Dorado para apoyar aquí a Flecha de Plata, ya que casi se llevaba la victoria Poison. Aquí una salida de bandera para Rayo Dorado y la Chichen Itza Music para estampar de aquel lado en una tabla roca al Rayo Dorado. Y pues ya al menos se quitaba a uno, García. Pero se me llevaban al panda con las patadas directamente a la cervical. Mañana no camina el panda en contra de esa tabla roca, llevándose Poison a Flecha de Plata. Bien ahí la guillotina tomando impulso. No hay refri. No, el panda está doliéndose de la raquia. Tenemos ahí un poquito de vida, pero no, trata de levantarlo Poison. Vemos a Flecha de Plata que está esperando el momento indicado. Patada en contra de Poison, tomaba ahí el impulso. Nudo rota, está tratando de rosa, el castigo bien por parte de Flecha de Plata. Vemos que ahí el panda ya anda un poco mejor, se lleva las tres palmadas. Sí, pensé que iba a... No, era un aficionado, pero que no quería que perdiera Poison, pero el ganador era Flecha de Plata. Nos pasamos al cuarto aniversario de la Arena Colón. García, se le lengua la traba. Veíamos a Lisa, Piel Canela, Estrellita Lagunera y Princesa Era, la campeona. Y pues vamos a ver, es una lucha de cuatro esquinas. El referee La Borrega 2000, aquí Estrellita Lagunera intervenía. Tenías que ser eliminada para ya no ser parte de esta lucha. Ahora veíamos a Princesa Era en contra de la ex campeona que dejó vacante. Nunca perdió Estrellita Lagunera el título, hay que recalcar eso. No me digas. Y Princesa Era pues llegó y se quedó con el título. Ahora quiere recuperar lo suyo, García. Ve ahí el codazo por parte de Estrellita Lagunera en contra de Princesa Era. La mandan a la esquina. Metían al borde de la emoción. Estas gladiadoras arriba del cuadrilátero se llevan a Estrellita Lagunera. Toma impulso y con estas tijeras
es como Princesa Hera se hacía presente, pero no contaba con una Lisa, que ya las rencillas están desde el primer momento que Alisa se coronó como campeona. Princesa Hera. Princesa Hera se coronó. Alisa, como... oye, el otro, sí, Alisa no le ha perdido la huella, pero pues también se topaba con una piel canela, sí, que dice ser y es la mamá de las pollitas. Y mucha ahora experiencia. 15 años, García. 15 años de luchadora profesional. Bien, ahí el golpe por parte de Piel Canela era bloqueada por Estrellita Lagunera, quien con este rebote enganchaba bien y se llevaba a su rival afuera del cuadrilátero. Alisa, oye el otro, era, quería atacar, pero Estrellita sorprendía con esta plancha cruzada desde en todo lo alto. Hacían sufrir a Princesa Hera, ahí jalándolo de la cabellera. Alisa también se llevaba su respectivo castigo por parte de Piel Canela, el golpe ahí, patada a la boca del estómago, quería pues ahora sí que someter Princesa Hera, y con ayuda de Piel Canela era como comenzaba esta ruleta de raquetazos. Exacto, ruleta de raquetazos, y mira, el que no pierde detalle es la Borrega. Recordemos que estamos en el cuarto aniversario de Arena Colón, increíble lleno que hay, y así rendían a Alisa, que era la primera eliminada. Ahora hacían equipo para vencer a la campeona, y al quedar eliminada, si eliminan a Hera, pues tendremos nueva campeona. Ahora sí que era la campeona. Era la campeona. Chistecitos, vemos ahí el trabajo en equipo por parte de Estrellita y de Piel Canela, ahí en contra del esquinero, el codazo en reversa. Después llegaba Estrellita Lagunera con este impulso, patada. Le reiniciaron el Windows. Sí, me la mandaron al Kinder, pero antes no terminó como Shocker. Pobre Princesa Hera, viene el castigo por parte de Estrellita. Pues ahora sí que era. Sí. Pero ahora seguía castigando Piel Canela, porque ella quería adjudicarse la victoria, y con esta llave, algo extraña pero efectiva, muy efectiva, ya se estaba rindiendo Princesa Hera. Era mano a mano, Piel Canela Junior en contra de Estrellita Lagunera. Estrellita Lagunera sorprendiendo con esa plancha cruzada en todo lo alto desde la cima, la tercera cuerda, buscaba llevarse el castigo en contra de Piel Canela, bien las tijeras, sacando a su rival. Después un tope entre segunda y tercera, se hacía sentir Estrellita Lagunera, pero le bajaban de la nube en donde andaba Piel Canela. Ve ahí, bien, utilizando cualquier meta, el cuerpo, sí. Después Estrellita Lagunera respondía bien las patadas a las costillas por parte de Estrellita Mortal hacia atrás desde la segunda cuerda. Trataba de encontrar la victoria. La Borrega no sabía si contar, pero no daba la victoria. 2 segundos. Ahí el Rosa Driver por parte de Piel Canela. La Borrega se tarda mucho en contar. Sí. No sé qué le pregunta ahí a Estrellita Lagunera. Ese Borrega pues, cuenta minutos, no cuenta segundos. Le da un mundo, y también ya se lleva su cachetada por parte de Piel Canela, que se estaba desesperando al ver estas acciones. Gran desnucadora descomunal. Creo que hasta le afectó a la Borrega, porque está destanteado la Borrega. Le va a contar uno, dos. No, la Borrega se tarda un siglo en contar. La Borrega, ¿ve? 2 segundos que fueron como 10, García. Mira, vemos ahí ahora tratando de rendir Estrellita Lagunera. Vemos que ya no responde Piel Canela después de tanto castigo. Se lleva ahí la victoria, está declarando la Borrega. Tenemos unas declaraciones de Piel Canela, ojo aquí. Venga. Vamos a ver qué tiene que decir Piel Canela Junior a Estrellita Lagunera. Yeah.
Fuertes declaraciones de Piel Canela Jr. Y pues el próximo domingo ya estarán viéndose las caras, García. Vámonos al torneo Reyes del Aire. Están los Haces del Aire. Está también Brillante Junior, Árabe Junior y Bendito. Bendito, García. Vemos ahí el trabajo por parte de Brillante Junior tomando impulso. ¡Oh! Bien, el brillo dorado cayendo entre Árabe y Esparco, creo. Rival. Sí, Árabe y Esparco, pero sin quedarse. ¡Oh! Bien, bien, el castigo por parte de Brillante tomando impulso mortal hacia atrás. Y ahora se va en contra de Bendito. Bien a patada ahí, lo lleva hacia la cima, la tercera cuerda. Está esperando el momento exacto para atacar. Y con este enganche es como se lleva al centro del cuadrilátero. No esperaba con la llegada de Platino Kid. Platino Kid venía a ser frente a Brillante Junior, al Gómez Palatino, que despertaba y empezaban ahí los codazos en todo lo que da el a diestra y siniestra hacia Brillante Junior. Aquí festejaba Platino Kid antes de tiempo. Patada a la Filomena que le lo paraba en seco aquí a uno de los Haces del Aire. Ahora un candadito lo agarra, lo cruzan a Platino Kid. Pero vean, bien, tiene mucha agilidad este muchacho. Y vean también Brillante Junior en el tiempo justo aquí para enganchar y hacer los voladores de Papantla. Tus hijos vuelan, García. Ahí se llevan a Platino Kid hacia el esquinero. Vemos el ataque por parte de Brillante. Lo esquiva. Bien ahí el tackle por Platino. Esquivaba también el ataque de su rival. Y con esta elegancia es como vemos a enfrentarse a los Haces del Aire. Esparco en contra de Platino. Bien ahí el enganche. Después trataba de atacar Esparco, pero era esquivado por Platino. Tomaba impulso de nuevo. Y en apoyo desde la segunda cuerda es como enganchaba a su compañero diagonal rival. Vemos ahí el ataque, pero era sorprendido por parte de Esparco el raquetazo. Después tomaba impulso desde la tercera cuerda. Sacaba a su rival y fallaba el vuelo. Fallaba aquí el vuelo Esparco Junior y era enganchado desde la tercera cuerda por Platino Kid. Increíble lo que estábamos viendo. Bendito aprovechaba la situación para también volar entre segunda y tercera. Y el Brillante Junior con este tope en el pecho de Bendito. Árabe Junior aprovechaba y con este tornillo en reversa. Era la locura en la Arena Colón, García. Haciendo los estetas del ámbito aéreo, estaban presentes en la Arena Colón en este cuarto. Esto es lucha, García. Aniversario. Vemos, el público está extasiado. Ve nada más esa multitud. La porra de los gritones. No, están al pendiente de la lucha, el duelo de raquetazos de Bendito y Árabe Junior estaba presente en el cuadrilátero. El tackle por parte de Bendito tomaba impulso, llevándose con un Canadian Destroyer al Árabe Junior, buscando la victoria, pero el Brillante Junior se hacía presente, tratando de castigar con este tipo de martinete algo sí, a parecido. Bendito, pero llegaba Platino. Platino Kid, después un Spanish Fly a ras de lona, buscaba ahí la victoria. Esparco Junior no iba a dejar que el... que Platino se llevara la victoria. Crucifijo para Platino Kid. Esparco Junior iba a vencer a su hermanito del alma. El primer eliminado es Platino Kid. Y ahora vean que el helicóptero por parte de Árabe Junior, que agarraba impulso y volaba entre segunda y tercera. Se iban hasta la cuarta fila. La locura, García. Ahí después Bendito tomaba impulso a más de 4 metros cayendo en plancha cruzada. Brillante Junior hacía lo propio, preparó el terreno mortal hacia atrás desde la tercera cuerda. Esparco con un toque entre segunda y tercera. Y arremetía el Árabe Junior en contra de Bendito, salida de bandera. Vemos ahí el golpe. Y es donde me llevan al Árabe Junior abajo el cuadrilátero. Esparco hacía lo propio en contra de Brillante y de Bendito, haciéndolos batallar uno contra el otro. Vemos ahí la cama de tres camas, valga la redundancia, de sillas. Una cama de sillas. Vemos ahí a Esparco en contra del Árabe Junior. El golpe estaba al momento cargada de bombero. Y quien va a ser sometido era el Árabe Junior, pero sorprendía con unas patadas y viene el enganche. Después preparaba un Canadian Destroyer para llevarse a Esparco a esta cama de sillas. Estaba en malas condiciones, Esparco. Esto lo iba a aprovechar Brillante Junior con este azotón.
iba a ser todo. Los Haces del Aire estaban eliminados. Quedaba Brillante Junior y Árabe Junior, que anteriormente han formado pareja, que para enfrentaron a los Lee, ¿te acuerdas? A los Lee en la arena. Ahora estaban haciendo equipo, ¿no?, para enfrentar a Bendito, pero para los dos tenía el consagrado de los cuadriláteros. Aquí por encima de la tercera cuerda impactaba al Árabe Junior y al Brillante, pero ya no iba a ser una segunda ocasión y lo aventaban como si fuera un saco de patatas podridas al Bendito. Las sillas se hacían presentes ahí en contra de las costillas de Bendito. Trataban de rendir, pero el ego, el orgullo estaba por parte del Brillante Junior, que no iba a dejar que el Árabe se llevara la victoria. Vemos ahí la patada a la Filomena, después esquivaba el antebrazo del Brillante y con esta DDT, tornado DDT, se llevaba la... No, trataba de eliminar al Brillante, pero no era suficiente. Después venía el Árabe estallando esas rodillas en el pecho del Brillante. Vemos ahí cómo toma a altura el Bendito y con este 450 cae en plenitud del Brillante Junior, eliminándolo y dejando esta lucha en mano a mano. Brillante era eliminado. Ahora venía el Árabe Junior, el de más experiencia, contra la juventud, sí, que venían su apogeo. Vuelo entre segunda y tercera, bien, con giro incluido para impactar al Árabe. Patadas voladoras que interceptaban a Bendito. Esto lo tenía que aprovechar el Árabe. El Pan de la cuenta, uno, dos, solamente dos. Y la cara de incredulidad por parte del Árabe Junior. Vuelo entre segunda y tercera, que también lo mandaba hasta la tercera, cuarta fila. El Escorpión se hacía presente por parte de Bendito. Daba giros y giros como Neymar. Le iban a contar las tres palmadas. Uno, dos, pero la bota izquierda tocaba la cuerda inferior, García. No era suficiente para terminar con el Árabe Junior. Después aprovechaba con una nana. Con una nana. Vemos ahí cómo esquiva el ataque el Bendito. Después unas tijeras en contra del Árabe Junior. Tomaba impulso y con este mortal hacia atrás era como se llevaba a su rival hasta la primera fila en contra de las sillas. Tomaba impulso ahí el Árabe Junior. Buscaba una educadora, pero encontraba una hurracarrana. El Bendito parecía que era todo para el Comandante del Aire, pero no. Esto aún no terminaba. Vea esa clase de Canadian Destroyer. A ver si ahora sí encuentra la victoria. Para nada. El duelo estaba a flor de piel. El rojo vivo, el duelo ahí de Spanish Fly por parte de Bendito, llevándose ahora sí la victoria, sacando todo el repertorio en contra del Árabe Junior y proclamándose campeón de esta lucha. El nuevo Rey del Aire es el Bendito. Vámonos a la lucha por el campeonato absoluto del norte. Radamantis, Arlequín, Ángel Negro, Diabólico, Junior, perdón, Gran Jefe Sexto y Caos eran los que conformaban esta lucha. Aquí mortal hacia atrás por parte del Jefe Sexto. Caos también con dotes aéreos y cuerdísticos, diría García, ahí enganchando a su hermano, el Jefe Sexto. Ve nada más, andaba desatado, increíble Caos. Caos Black, aquí Ángel Negro también le ponía su estate quieto con ese gran codazo, el cuerpo perfecto de la lucha libre. Y la fashion también se nos olvidaba mencionar, con este gran enganche al Ángel Negro, agarraba impulso, salida de bandera del exótico de mala fama, se confiaba, bloqueaba y raquetazo, buscaba el ascenso, segunda, tercera cuerda, viene con este enganche de tijeras, excelente. Venía ahora turno de ver a Caos en contra de su hermano en otra ocasión, agarraba impulso, viene una barrida descomunal, esquina. Y ahí mortal hacia atrás, que midió mal Caos. Midió mal y está algo malherido, está lesionado allá afuera. Esto lo aprovechaban los demás para impactar al Jefe Sexto. Y ahora sí, que entre todos le hicieron montón y lo iban a rendir. Entre B57 y Arlequín también la fashion se hacía presente ahí en contra del Jefe. Vemos al Ángel. Los monstruos del ring. Del Guerrero Diabólico, sí, los monstruos del ring. Ahora en contra, buscando el campeonato. Vemos el impulso por parte de Ángel Negro. Reguilete en contra de Radamantis, sacándolo del cuadrilátero. Después un tope de segunda y tercera, llevándose ahí una aficionada. Cuidado, pues este es el riesgo de estar en las primeras filas. Después, pues ya ahí se llevaban a Chaos Black. Esperemos si no sea nada grave. Vemos que el golpe fue completamente a la rodilla. Esquivaba Radamantis el antebrazo de Ángel Negro. Después una patada a la boca del estómago, cargada de bombero y azotón en medio del cuadrilátero. Proclamaba victoria. Vemos a ver si ahí sube la cima de la tercera, pero le ganaban el parpadeón. B57 rendía al Ángel Negro y al Radamantis. Me lo dejan colgado como ropa sucia. Ahí Arlequín aprovechaba y con este Michinoku
Roku Driver cargando a Radamantis, el guerrero diabólico. Le iban a contar las tres palmadas y también quedaba eliminado. Quedaban tres gladiadores, la Fashion Arlequín y B57, que no se cansaba de girar la Fashion ahí sacando al Arlequín de fea manera. El tornillo bien aplicado desde la tercera cuerda por parte del lagunero. Del juarense más lagunero. El B57 también con este mortal hacia atrás para impactar a sus rivales. Antebrazo del Arlequín, antebrazo también del B57. Y aquí ya no lo veía venir y lo estampaba con esta contralona de poder en el centro del cuadrilátero. Parecía ser todo para el B57, pero aparecía la Fashion con una patada desbalanceando al Arlequín, bloqueando el golpe. Ándele. Después un beso por parte de el juarense adoptado como ya lagunero, y con este oh my god desde la cima de la tercera cuerda cae en todo lo alto hacia Arlequín. Uy. Parece ser que ya fue todo para Arlequín, él proclama dos, pero vamos a ver la decisión de parte del Panda, quién decide. Ahí vemos ahí el duelo, sí, el Panda está proclamando ahí la eliminación de Arlequín, quedando esta lucha mano a mano. Pues la molestia está ahí por parte de Arlequín en contra del referee, pero pues qué te digo, Junker. Es que él dice que no, unos dicen que sí, pero el que tiene la última decisión es el referee. Esto mano a mano se convierte, B57 en contra de la Fashion, sacándolo de bandera, después buscaba la cima de la tercera cuerda y con este tornillo en todo lo alto es como arremetía en contra de el B57, llevándose ahí el apoyo del público, se convertía en lucha extrema y vemos el silletazo en la frente del juarense después con un vidrio de ahí, un pico de botella. Era como abrían la frente de la Fashion, subiendo a más de 5 metros, se arrojaba al vacío en contra del B57, bien la plancha ahí, vemos al público cómo le festeja, cómo adoran el trabajo de la Fashion. Hoy entre segunda y tercera también impactaban al B57, que ya se veía exhausto, ya se veía en las últimas el B57, ahí se lo llevaban con espaldas planas de aquí a que se metía el Panda, pero hay cuerdas de por medio y no puede contar. Foul con navajita incluido, iba a ser todo para el exótico de mala fama, pero en el segundo, en la última milésima de segundo, alcanza a levantar el hombro. Aquí venían a vencerlo de esta manera a la Fashion, pero le salía mala jugada al B57, alcanzaba a revirar la Fashion, le daba una bofetada e iba a caer en su trampa. Ahí, patada a la sección media y lo enganchaba para la Fashion Roulette, que era aplicada para el Bocho. 1, 2, 3 palmadas. La primera vez que un luchador foráneo es dueño del Campeonato Absoluto del Norte de Arena Colón. Es la Fashion, que no lo crees, el primer logro en la Laguna también. Exacto. Después de 4 años de estar aquí, pues prácticamente radicando en la comarca lagunera, el reconocimiento del B57, el Panda ahí también declarándolo ganador. Nos vamos a la ruleta de la muerte. Ajá, de un lado vemos a Frank Clown, también el Rey Insólito, y por último tenemos al Gran Jefe Cuarto, Gran Jefe Quinto, Ministro y el Diabólico Junior, son 6 gladiadores. Una máscara caerá en esta lucha, vemos al Ministro en contra de Frank Clown, ahí pues el duelo de llaveo contra llaveo tomándolo ahí del cuello, pero el Ministro estaba la respuesta al momento castigando el brazo de Frank Clown, después ahí hacia el hombro arremetía, Frank Clown estaba la respuesta también. Bien. Pero era enganchado por parte del Ministro Segundo Junior, ahí está la experiencia denotada en el cuerpo de Frank Clown, quien era tomado ahí por unas pinzas al cuello, al parecer. Parte del Ministro tratando de cortar la oxigenación, buscaba la salida Frank Clown, pero no lo dejaba, la astucia. Bien. Del Ministro, encontraba el candado en contra del cuello del Ministro. El arte del llaveo y contra llaveo en dos grandes luchadores experimentados. Ahora es turno de ver a los jefes. Aquí patadas voladoras por parte del Ministro, que los iba a agarrar flojitos y cooperando ahí por encima de la tercera cuerda. El Ministro volaba peligrosamente y también el Rey Insólito entre segunda y tercera con un giro incluido. Increíble lo que hacía el Insólito. También Frank Clown no se quería quedar atrás, también entre segunda y tercera. El Jefe Cuarto también con giro incluido, la plancha cruzada del Diabólico Junior, ya había sangre en el rostro del Jefe Cuarto. El Ministro con esta plancha en reversa y le rompían la máscara al Jefe Cuarto en esta rivalidad de Jefe Cuarto e Insólito, que cada vez se va haciendo más y más grande. Ahí la patada por parte de Frank Clown en compañía del Insólito contra la tribu lagunera, el Gran Jefe Cuarto, después se arremetían también
contra el gran jefe Quinto, mandándolo a las primeras filas. El silletazo en la frente estaba ahí expuesto. Rey Insólito con este tope entre segunda y tercera. Cuidado ahí con los aficionados. El Diabólico Junior era sorprendido por el gran jefe Quinto, desnucador a 3 segundos, eliminado. Más bien salvaba su incógnita el jefe Quinto, y también aprovechaba rápidamente el jefe Cuarto con esta palanca al brazo para vencer al otro integrante de la Muralla Lagunera. Los dos jefes se salvaban y ahora iba a ser entre cuatro. ¡Rey Insólito salía con todo! Increíble, sorprendiendo a propios y extraños, y también al aficionado. Ahí se lo llevaba Ministro también entre segunda y tercera hacia Frank Clown. Ya esto era de locos, García. Ahí el Insólito arremetiendo contra el Diabólico Junior por el otro lado también. El Ministro era víctima del ataque de este gran, del Niño de Oro, de gran luchador. Vemos a Frank Clown cómo sube el duelo de raquetazos. Duelo de raquetazos entre Ministro y... Oh, este va a estar bueno el duelo de raquetazos. Ve nada más con todo el odio, dos estepas. Dos luchadores jóvenes criados por la vieja escuela. Ministro no pudo mover al Rey Insólito y ve, todavía la avienta hasta la cuarta fila y le dice que él es el papá de los pollitos. El Rey Insólito, pues, le ganó los raquetazos al Ministro, ¿eh? Ahí están las imágenes claras. Y la Balinesa se hacía presente también en la Arena Colón. Vencían a Frank Clown y el Diabólico Junior, campeón peso medio de Tony Arellano, salvaba su incógnita. Ahí estaban haciendo equipo entre Frank Clown y Rey Insólito en contra del Ministro. Ay, empieza no oye nada, la respuesta, pero era silenciado, rápido. Ve nada más los golpes por parte del Rey Insólito en contra del Ministro, no quedando satisfecho. se lo lleva con todo el odio. Ve ahí hasta el referee, se tuvo que intervenir. Parece ser que ya descalifican al Rey Insólito. Descalificaron porque por los mismos golpes le quitó la máscara al Ministro, y eso hace que salve su incógnita. Y pues esto iba a ser entre Insólito y Frank Clown. Nada más el trabajo, la elegancia por parte de Rey Insólito, bloqueo de golpe, sube a la cima la tercera cuerda en contra de Frank Clown, viene el enganche, toma impulso, top entre segunda y tercera, llevándose a Frank Clown, al Rey del Caguamazo. Exacto. Ahora después de un raquetazo se lo vuelve a llevar bien ahí al estilo un enganche japonés y se metía con la máscara. Recordemos que quien pierda, pues pierde la incógnita. Tendrá que ser despojado de su máscara. A veces silletazo. Uy. ¿Dónde se lo puso a Frank Clown? Seguían los vuelos entre segunda y tercera por parte de Frank Clown. Ya se le veía parte del rostro ahí al Rey del Caguamazo. El Insólito también le ponían como sombrero esa silla. Seguían la lucha durísima. Podía irse para cualquier lado. Aquí quería sorprender el Insólito a Frank Clown, pero alcanzaba con lo último de su energía a levantar el hombro. Ahí buscaba la cima, la tercera cuerda. Bien la plancha, ya característica por parte del Insólito en contra de Frank Clown. Parece ser que eso fue todo. Alcanzó a levantarse Frank Clown, pero no era todo. Vemos ahí la Gory Special por parte de Rey Insólito en contra de Frank Clown, buscando ahí completar la llave. Pues parece ser que Frank Clown trata de hacer lo posible, pero ahora sí, vemos la Gory Special. Después el castigo hacia las rodillas de parte de Rey Insólito, buscaba ahí la victoria. Vamos a ver si ahora sí la consigue. 3 segundos, se lleva la tapa del Rey del Caguamazo. Así es, se lleva esta gran presea por parte del Insólito. Gran encuentro, gran evento que tuvimos. Sí. Este fue el review del mes de agosto. Esperemos que les haya gustado. Recuerden compartir y que la lucha libre es parte de nuestra cultura. Y es por eso que esta se vive como ninguna. Nos vamos, García. Muchas gracias a todos por llegar hasta este punto del video y nos veremos próximamente. Vámonos.